Hola amigos, después de haber visto con su perfil izquierdo la viruela, pues ahora vamos a hablar de la clamidia que es más visible en su parte derecha de la cara. Bueno, como siempre, cuando llega un nuevo ingreso, de nuevo lo instalamos, le dejamos tranquilo, no le manipulamos, no le inspeccionamos, se le puede inspeccionar mirándole sin cogerle y torturarle, le ponemos agua y su comida por si hay suerte y le dejamos tranquilo. Y después nos vamos a preparar todos los productos, tanto de sueros y medicinas y demás que vamos a necesitar, puesto que la manipulación va a ser 1 minuto cada 3 o 4 horas cada vez que lo necesite, pero 1 minuto no más. Y entre dos personas, siempre que sean casos críticos como es este. Vale, pues queríamos hablar entonces, aprovechando que le tenemos aquí, aunque tenéis la información en la entrada de la web, ¿vale? Con más detalles, pues queríamos hacer un pequeño resumen del tema de la clamidiasis, que nos estamos refiriendo a ornitosis, sitacosis y clamidia, ¿vale? Normalmente no hace falta saber exactamente qué es. Pero bueno, los dos se van a destacar por ser una infección bacteriana y causarnos problemas evidentes en los ojos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la sitacosis, que es causada por la clamidia sitaci, la famosa infección más habitual en loros. De ahí su nombre. ¿Y cuáles son sus síntomas? Pues vamos a ver secreción ocular en uno de los dos ojos, vamos a ver que los párpados están hinchados, vamos a poder notar ruidos respiratorios, estornudos, sacudidas de cabeza, ese tipo de cosas. Y evidentemente cuando nos llegan, como se encuentran muy malitos, pues están ya delgados y tienen infecciones secundarias que también tenemos que tratar, como puedan ser tricomonas, hongos, coccidios, infecciones bacterianas del digestivo inferior y demás. Vale, ¿y cuál es su diagnóstico diferencial? Sería la clamidia hemófila, que es el otro tipo de clamidiasis que vamos a ver. Este es otra bacteria diferente que se llama Haemophilus gallinarum. Y suele ser, por ejemplo, un caso como este, que tenemos lo que denominamos ojo de búho, es decir, que las secreciones purulentas del ojo han llegado a unas dimensiones extraordinarias, como vemos aquí, un abultamiento excesivo. Lo primero que vemos es cuando tenemos un ojo afectado, no nos va, como es muy delicado tanto el párpado como la córnea, no vamos a ir a hurgar ni a hacer nada. Lo que vamos a hacer es aplicar una pomada antibiótica y en un ratito vamos a ver qué pasa, porque la pus en las aves es seca. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene ahora ahí pus. La tendremos que ir viendo cómo gestionar. No va a salir sola, a no ser que se sacuda la cabeza y salgan las placas. Suelen ser placas que están alojadas debajo del párpado inferior, el superior y el central, y el centro. Entonces, esas placas, si están mucho tiempo en el ojo, se van a adherir al mismo y lo van a dañar. Y una vez que un ojo se perfora, ese ojo está perdido. Entonces, los problemas habituales que tenemos con la clamidia es que podemos tener riesgo de perder un ojo o ambos. Normalmente solo es uno, gracias a Dios. En este caso, las probabilidades de que debajo de ese, llamémoslo, absceso de pus gigantesco esté el ojo sano son muy infrecuentes. Pero, para vuestra alegría, normalmente estas infecciones no llegan a estos términos. Por este pollo está así, porque además tiene viruela. Y entonces se ha puesto peor porque tiene dos infecciones, una vírica y una bacteriana serias. Y entonces está muy grave, pero normalmente no va a ser así. Pero bueno, sigamos. Cuando tengamos esta enfermedad, de nuevo, cuarentena, ¿vale? Para todas las palomas hasta que se cure el ave, normalmente 6 semanas. El tratamiento estándar son 45 días, es decir, 6 semanas de tetraciclinas, como puede ser la clortetraciclina, doxiciclina y de azitromicina, que va muy bien, hemos comprobado en estos casos. Entonces son 45 días, ¿por qué? Porque si bien en infecciones leves muchas veces se curan parece que se han curado a la semana, pero si extiendes el tratamiento suficiente evitas que pueda haber un repunte. No obstante, si ha sido leve y lo mantienes en enfermería, si hay repunte lo puedes volver a tratar. Muchas veces no existe ese repunte y no hace falta los 45 días, pero el libro nos diría que son 45 días. ¿Y qué pasa si le estamos medicando? Pasan 15 días y no mejora. Habría que ir a inyectarle el tratamiento, Claro, la doxiciclina doxiciclina inyectable, cuando inyectable, se que ahora la resiste. veremos, sí, intramuscular, intravenosa, es mucho más eficaz bueno, más rápida y a veces más eficaz que la oral, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver sus productos y, bueno, pues allá vamos. Así que hemos dicho que se trata con doxiciclina o clortetraciclina y, si no, con azitromicina. Entonces le hemos medicado, le hemos dado un poquito de suero y le hemos echado muchísima crema en su bulto. En su Ojo. bulto, que ahora mismo más que preocuparnos la clamidia en sí misma,
Ya sabéis que se pega por todas las secreciones, sea por arriba o sea por abajo. Sí que lo de la cuarentena, es decir, normalmente se contaminan por comida o agua contaminada de alguien que esté enfermo. Lo que más nos preocupa ahora mismo no es el ojo, que pierda un ojo, porque tuerto puedes vivir, sino que pierda la parte superior del pico debido a la viruela, no a la clamidia, porque lo tiene bastante afectado. Pero bueno, vamos a ver los productos. Le doy al pause para que los veáis. Bueno, como veis, vamos a necesitar varios productos. Evidentemente, aunque os enseñemos productos y tal, lo que hay que hacer es ir al veterinario. Pero como siempre nos preguntáis o lo que sea, pues los vamos enseñando. Bueno, Hemos para dicho, atenderle la primera noche si está claro, cerrado o whatever. porque muchas veces tiene la mala fortuna de que el veterinario de exóticos está cerrado y es de noche. Entonces, bueno, como os he dicho, nosotros hoy por hoy nuestro antibiótico más recomendable es la azitromicina, va muy bien, pero también funciona muy bien la doxiciclina y la oxitetraciclina, ¿vale? Inyectables además suelen ser más eficaces que, por ejemplo, oral. Ya sabéis, estos por ejemplo serían oral, formato paloma, formato persona. Ya sabéis que tanto las medicinas de humana como las de animal llevan el mismo principio activo. Es decir, podemos usar este y el de paloma, el de persona, y es lo mismo. Otro de veterinaria, como veis, para otros usos. ¿Y por qué doxi no amoxi? Porque diría alguien, pues yo lo de amoxi, que se parece Pues mucho el porque no es nombre. efectivo para Claro, porque la es lo que clamidia. entra en los tejidos Oculares, es verdad, oculares. sí, perdón. Y pues eso, porque no es nada efectivo. No siempre la amoxi va a salvarnos la vida, aunque sea muy habitual usarla para tejidos blandos, fracturas y demás, En combinada general, con otros. salvo que no sean casos, sean casos leves de tricomonas o infección digestiva, habrá que ir al veterinario Claro. para los casos graves. Salvo personas que tengan una experiencia muy amplia de 100, 500 palomas y tengan ya todas las medicinas, hayan pasado ya muchas veces por el veterinario y puedan aplicar el tratamiento con Claro, certeza. entonces luego nosotros siempre vamos a aplicar la pomada de manera generosa, una antibacteriana. Nos gustan más las pomadas que las gotas, puesto que permanecen en el ojo, ¿vale? Pero en general se van a mandar unas gotas sin comprobar la eficacia real sobre la infección, pero bueno, esta eritromicina, por ejemplo, va muy bien. Y luego, además, pues vamos a tener que utilizar el resto de productos que utilizamos. Siempre suero, porque lo primero que vamos a hacer es no darle papillas, sino darle suero 5 mililitros, añadiendo la medicación, unas vitaminas, un protector hepático, por ejemplo, para el caso de la clamidia, protector hepático a base de silimarina, que es cardomariano, vitaminas del grupo B u otros protectores hepáticos más completos que venden, es fundamental, puesto que estamos pensando ya que el tratamiento va a ser de larga duración, incluso hasta las 6 semanas. Entonces ya lo vamos a añadir y, bueno, estimulador metabólico, lo desparasitaremos en cuanto esté un poquito mejor, ¿vale? Interna y externamente. Y bueno, esto es lo que os queríamos contar para el tema de limpieza. El ojo no se toca, el ojo es sagrado, ¿vale? No se hurga en el ojo, puesto que si no está roto el párpado o la córnea y queremos deslizar las placas, que luego pondremos alguna foto para que veáis cómo se hace, es como deslizar una lentilla. A no ser que esté adherida, es como quitarle una lentilla. Se puede generar al día siguiente otra pequeña lentilla, así hasta que para la infección. Se utiliza suero, ¿vale? Fisiológico Bueno, para si limpiar. podemos, grabaremos cómo se hace, si bien lo tiene que hacer un especialista. Vale, entonces nada, bueno, pues hasta aquí os iremos contando cómo va, pero es un paciente que está muy grave y bueno, es triste. Recordamos que está toda la info en la web, en un artículo bien largo y un Ay, cartelón se me olvida, y resumen. como siempre, metronidazol y nistatina jarabe, puesto que si asociado casi casi al 99% de los casos vamos a tener tricomonas y hongos. Y ya la doxiciclina nos cubrirá además, o la azitromicina, algunas infecciones bacterianas si pueda tenerlas en el digestivo. Y si tuviera coccidios, que podéis llevar una deposición al veterinario para verlo, pues ya os darán la medicación compatible correspondiente, Pero bueno, que no la he traído aquí. Porque estamos normalmente hablando solo de estos, que si no, debería funcionar la medicación oral y nuestra cremita de Cusí si mágica, no y si no, remonta, nos vamos a la inyectable. sería mandatoria. Nosotras podemos usar ahora mismo la inyectable ya que la tenemos, pero la oral debería funcionar, pero si no. Sí, a ver, depende de la gravedad de cada caso, pero bueno, ya nos enrollamos. Bueno, pues hasta aquí repaso de clamidiosis, porque no es clamidiasis, no se puede decir siempre clamidia, clamidiosis, ornitosis, psitacosis, clamidia.